Bienvenido al programa Bert Malkiel. Gracias, es un gusto. Tu libro es muy divertido y diría que hasta algo atrevido. Me refiero a que en él dices que nadie en el mundo de las finanzas puede realmente predecir el futuro, o al menos no pueden hacerlo de manera exitosa y constante. Creo que usas la palabra genio entre comillas y la reservas para estafadores piramidales entre otros. Dime, ¿consideras que hoy en día hay algún genio individual en Wall Street? Y me refiero a genios humanos de verdad. O tal vez la IA sea el genio que todos estábamos esperando. ¿Hay alguien que trabaje ahora en Wall Street y que consideres un genio? Bueno, como sabes, puse genio entre comillas porque en verdad no estoy seguro de que realmente haya genios en el mercado. Y siempre he dicho que prefiero mil veces tener suerte antes que ser inteligente. Sí es cierto que hay personas que tienen fondos de cobertura y que como probablemente sepas han ganado mucho dinero. Un buen ejemplo de esto es George Soros, que apostó en contra de la libra esterlina y ganó mucho dinero. A su vez hubo personas que vendieron en corto en el año 2000, y también ganaron mucho dinero. Pero no estoy dispuesto a decir que eran unas genias. Quiero decir que tuvieron suerte, porque por cada una de ellas, hubo un fondo de cobertura que de hecho perdió dinero. Así que no creo que haya genios. Sí considero que hay muchas personas en Wall Street que realmente son muy inteligentes. Pero en verdad no me parece posible predecir el futuro. Y tengo algo para contar sobre la inteligencia artificial. Hace poco tuve que dar una presentación sobre las perspectivas económicas. Y se me ocurrió hacer algo solo por diversión, decidí acudir a ChatGPT y preguntarle si podía darme un esquema de lo que consideraba que debería decir. Y de hecho su respuesta me pareció realmente maravillosa. Fue una sola oración, no puedo predecir el futuro. Tal vez no califiques como un genio, pero escribes sobre Wall Street con claridad, lo cual es muy inusual. Porque si hablas con ejecutivos de Wall Street parece que les apasiona la complejidad que es algo que yo sufro bastante. ¿Por qué les gusta hacer que las cosas suenen tan complicadas? ¿Hay algún motivo siniestro? ¿O está tal vez relacionado con el ego? No sé si lo consideraría siniestro, pero esta es una profesión muy bien remunerada. Y tienes tal vez a alguien como yo que te dice, no le hagas caso a nadie. Escúchame bien, solo compra un fondo indexado y sigue invirtiendo periodo tras periodo. Si yo te cobro un 2% al año por administrar tu dinero, quiero que pienses que no es algo que puedas hacer por tu cuenta. Así que sí, cuando hablas sobre negocios tienes un interés personal. Repito, es una profesión muy bien remunerada, y por lo que veo a estos muchachos en verdad les va muy bien. ¿Eso es siniestro? No lo sé. Llámalo como quieras, pero si me preguntas si hay algún incentivo para hacer que parezca que es muy complicado y que la gente común no puede hacerlo por sí misma, mi respuesta es que sí, creo que eso es absolutamente cierto. Mira, si te soy sincero, no es que crea que el aura de complejidad de Wall Street provenga de un lugar siniestro, más bien me hace sentir mal o me hace sentir tonto, y aprecio que tu libro esté escrito de tal manera que pueda entenderlo. Pero en cierto modo, sí me hace pensar en la exclusión. Porque como bien sabrás, en este país hay muchas acciones en manos de unos pocos. Y la realidad hoy en día es que las personas más ricas de Estados Unidos tienen carteras tan grandes que cuando sube la bolsa, también sube la desigualdad. ¿Crees que haya algo que se pueda hacer para cambiar eso en el futuro? Bien, es una buena pregunta. Déjame pensar, hay algo que realmente me ha impresionado a lo largo de mi vida, y es la gran capacidad que muchas personas poseen. Entonces, si pienso en tu pregunta sobre qué considero que podríamos intentar para cambiar esta situación, para eliminar esta especie de discriminación ante la que nos enfrentamos hoy en día, pienso en cosas que ya hemos hecho. Un buen ejemplo de esto fue la decisión de abrir nuestros trabajos y nuestras oportunidades económicas a las mujeres. Considero que eso fue algo muy bueno y creo que en general a ellas les ha resultado muy útil. A su vez, en lo que concierne a la discriminación racial, me parece que ha sucedido algo bastante similar, por lo que estoy absolutamente convencido de que en el país no hay solo un pequeño grupo de genios sino que la inteligencia está muy ampliamente distribuida en nuestra población. Por lo que para mí la mejor solución sería enfocarnos en brindar la mejor educación posible a todos los ciudadanos. ¿Por qué necesitamos genios o el concepto de genio? ¿Es como la necesidad de héroes y heroísmo? ¿Será con el objetivo de que ayuden a explicar el mundo y buscar justificaciones? Mira, yo creo que lo que necesitamos son personas que innoven. Y no digo que la innovación sea mala. Estoy de acuerdo en que es necesaria. Pero no considero que quienes innoven sean genios. Por ejemplo, Jack Bogle ciertamente nunca se habría considerado a sí mismo un genio. Pero sí estoy completamente de acuerdo en que necesitamos personas que innoven. Y no dudo ni por un segundo de que en el futuro contaremos con productos financieros que sean buenos para uno. Ahora está Bitcoin que honestamente no me agrada demasiado. Y no creo que sea una buena idea que los inversores compren Bitcoin. Pero considero que en verdad la pregunta que debemos plantearnos es si habrá mejoras en el sistema de pagos en el futuro. Y también si habrá monedas digitales en el futuro que sean estables y útiles, en lugar de las que hay ahora que pueden subir o bajar mil dólares en un día. Y la respuesta es por supuesto. Considero que aún queda mucho más espacio para la innovación en el sector financiero. Así que creo que habrá innovación. O al menos debería haberla. Pero no diría que hay genios. Genial. Muchas gracias por venir Bert Malkiel. Muchas gracias a ti. Lo disfruté mucho. Puedes ver The Business Week Show en Bloomberg Television, en bloomberg.com o en la aplicación de Bloomberg en Televisores con Internet.